Hola, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hacer un costurero de viaje. Mi nombre es Amparo y si te apetece comenzamos. Primero vamos a empezar haciendo nuestro propio patrón. Ya sabéis que os animo a que lo hagáis. De esta forma, todo lo que hagáis será vuestro y además las medidas serán lo que vosotros necesitéis. Y ahora vamos a recortar. Recordar hacerlo siempre con tijera, que no sean las de corte. Tener una solo para lo que es papel, porque se estropean muy rápido. Bueno, pues este va a ser el costurero de hoy. Vamos a ponerlo así. Vamos a marcar el centro. Y haríamos así. Esta sería la forma de nuestro costurero. Vamos a por la tela. Yo voy a utilizar esta tela, que es muy, muy bonita. Es toda con motivos de costura. Y me encanta. Problema que tenemos con ella, problema no, precaución que debemos tener es que es una tela que lleva los dibujos en el mismo sentido. De forma que si la pusiéramos tal cual en este patrón, nos quedaría de esta forma. Mira. Al abrirla, los dibujos nos quedarían al revés. Entonces, si utilizáis tela con dibujo, con dirección, lo que tenemos que hacer es dividir el patrón en tres trozos. Vamos a hacer tres piezas diferentes. El patrón es sin margen de costura. Si una parte la cortamos en esta dirección, la siguiente la tenemos que cortar al revés. Tiene que quedarnos una para arriba y una para abajo. Pues una vez que tenemos hecho esto, ahora vamos a sacar la parte de la tapeta. Si yo necesito que me venga en esta posición, es lo que tengo que tener en cuenta, en qué posición me viene el dibujo. Bueno, pues ahora vamos a recortar las tres piezas. Bueno, pues mirad, lo vamos a colocar una mirando al revés y otra mirando al derecho. Lo vamos a unir por la parte donde no están las esquinitas, que esa quedará en la parte de abajo. Lo vamos a hacer por la parte recta. Y ahora vamos a cogernos el derecho de lo que sería la lengüeta y vamos a poner derecho con derecho. Voy a marcar el centro que no lo marqué antes y así me va a resultar más fácil controlarla aquí, cuál es el centro. Y lo voy a hacer también aquí. Voy a marcar. Y ahora ya así, de esta forma, ponemos derecho con derecho, unimos los puntos centrales y con esto nos vamos a ir a la máquina. Primero vamos a unir estas tres piezas. Si no, si vuestra tela no tiene sentido de dibujo, no hace falta hacer este paso. Lo hacéis como ahora vamos a seguir con los siguientes. ¿Veis? Así nos quedan.
Realmente mira cada una hacia un lado diferente. Para aseguraros y antes de coser, os recomiendo que pongáis el patrón en la posición en la que vosotros lo vais a ver, que sería esta. Por este lado va al derecho, por este lado va al derecho y por este también. Ahora ya sí, vamos a la máquina de coser. Bueno, pues ya que lo tenemos planchado, vamos ahora a cortar las siguientes partes. Vamos a utilizar, yo en esta ocasión voy a utilizar estabilizador, pero podéis utilizar guata o fieltro. Cualquier cosa que tengáis os sirve. Y vamos también a poner nuestro forro. Mira, yo el forro sí que lo voy a hacer de la forma más recta posible para que en este caso los cuadritos pues parezcan que estén bien cortados y bien alineados. Bueno, pues como voy a trabajar con lo que es el forro, voy a marcar también el centro porque me va a servir para ir ubicando el resto de detalles que va a llevar. Ahora vamos a reservar la parte del derecho y vamos a trabajar con la parte de relleno que hayamos decidido ponerle y la parte del forro. Lo vamos a centrar de la mejor forma posible. Ahora, para que lo veáis mejor, vamos a recortar un poquito de tejido y así seguro que lo veis bien. Bien, pues así ya tiene un poco más de forma. Mirad, voy a coger este tono. Fijaos qué contraste. Un cuadro mucho más grande con uno pequeñito, pero con la misma intensidad del color. Voy a utilizar esta parte para lo que es los libritos que le vamos a poner aquí. Pues mirad, vamos a cortar aquí. Vamos a poner la tela doble por el revés. Y vamos a ver aquí. Vale, pues aquí. Es que de verdad que, como siempre, lo hago a ojo. Mirad, yo creo que con estos libritos
Luego os di las medidas. Es que prefiero más hacerlo así a ojo y luego medirlo que tomar la medida antes. Mirad, yo tenía pensado ponerlos aquí. Como van a perder un poquito de costura, con esto ya tendremos bastante. Mirad, vamos a poner aquí los libritos, incluso voy a quitar un poquito de aquí. Y aquí vamos a ponerle lo que son lo de las agujillas. Entonces, como va a perder espacio y esto es el centro, pues le vamos a cortar un poco más. Vale, yo creo que así será suficiente. Tiene 12,5 por 8. Voy a apuntarlo. Vale, ahora vamos a cortar la misma medida. Yo en mi caso voy a utilizar fieltro. Un trocito de fieltro. Y de fieltro solo necesitamos una parte. Vamos a cortarlo así. Y vamos a poner derecho, mirando hacia nosotras. Con el derecho mirando hacia adentro. Vamos a pasar un pespunte a máquina todo alrededor, menos un trocito que dejaremos abierto para dar la vuelta. Esto para la máquina de coser. Ahora vamos a hacer el bolsillo de abajo. Bueno, pues mirad, vamos a ponerle aquí un bolsillito para poner nuestras tijeras, dedales y demás. Lo que vamos a hacer va a ser tomar la medida más o menos como la anchura de nuestro molde. Serán 23 por 12. Y vamos a hacer un bies, que yo lo voy a hacer como el tejido que he elegido para el librito, que mide 7 por 26. Lo doblamos al centro, planchamos, ponemos los dos extremos y volvemos a doblar. Y esto nos va a servir como un poco de adorno. Lo vamos a poner en esta posición y le vamos a pasar un pespunte. Lo vamos a coser justo por este borde de aquí. Y vamos a coser el librito todo alrededor dejando un trocito. Voy a la máquina y vuelvo enseguida. Bueno, pues ya hemos cosido a máquina este bolsillo. Y ahora lo vamos a ubicar directamente. Mirad, vamos a cogernos esta parte de aquí. Como esta es la parte del centro, pues la vamos a dejar como un centímetro. Sí, a un centímetro más o menos, y vamos a cogerla aquí con unos alfileres. Ahora nos vamos a coger el patrón y vamos a marcar la mitad sobre el bolsillo que tenemos hecho, porque así le vamos a pasar un pespunte y lo vamos a dividir en dos, y así dentro podremos meter pues tijeras, algún botón, dedal, lo que cada una considere. Bien, pues voy a la máquina y paso esto. Bueno, pues vamos a separar esto, que ya lo tenemos cosido, y ahora vamos a recortar lo máximo que podamos de fieltro o de lo que hayáis puesto, para que no se haga muy grueso.
Vamos a recortar las esquinas. Ahora vamos a la máquina y vamos a hacerle un pespunte todo alrededor y de paso también ya cerramos este trocito de costura. Bueno, pues ya una vez cosido vamos a buscar el centro y lo vamos a poner sobre el centro y vamos a pasarle un pespunte a máquina. Vamos a bajar un poquito. Aquí. Vamos a coser justo por el centro. Vamos a coger un trocito de cola de ratón. Vamos a tomar así una medida más o menos. Vale, pues unos 40 centímetros de cola de ratón o algún tipo de cuerdecilla o algo que tengáis por ahí, que tengáis por el taller o tengáis por casa, también os sirve. Bueno, pues esta la vamos a poner aquí, justo en el centro. Y la vamos a sujetar aquí con un alfiler o con una pincita. Bueno, pues como veis, ya le he puesto aquí un botoncillo. Y ahora solamente nos quedaría la parte de nuestro derecho con derecho. Y ahora vamos a coserlo todo alrededor y vamos a dejar un trocito sin coser para poder dar la vuelta. Vamos a la máquina y pasamos todo alrededor menos este trocito. Bueno, pues vamos ahora a coser. Yo lo voy a hacer a mano. Voy a darle aquí una puntada invisible, cogiendo los tejidos, y voy a dar una plancha y ya prácticamente tendríamos terminado el costurero de viaje. ¿Veis? Nos quedaría de esta forma. Ahora ya con la plancha todo se queda más asentado. Como veis, los dibujos nos quedan todos perfectos. Ahora vamos a ponerle aquí, yo quería haberle puesto un snap, pero creo que no. Creo que le voy a poner un lacito y se lo voy a poner sobrepuesto o no lo sé. Voy a plancharlo y ahora veo cómo lo cierro. Bueno, pues ya hemos terminado y hemos planchado y cosido el costurero de viaje. Le he puesto un velcro de esta forma y así nos queda cerradito. Ahora vamos a ponerle el interior. Mirad, aquí le podemos poner unos alfilerillos. Y aquí vamos a poner las bobinas de hilo. Podemos poner dedales, botones, lo que vosotras vayáis viendo. Y bueno, pues este es el costurero de viaje ya terminado. Espero que te haya gustado este tutorial. Si es así, regálame un like y comparte este vídeo. Un beso y hasta siempre, amigas. Chao.